Amigos, esta es la entrada a Rancho San Martín La Banda y de verdad quiero comentarte que estoy haciendo un recorrido aquí por este rancho increíble. De entrada, mira, me encontré una burrita aquí en la entrada del Rancho San Martín. Ahí está atrás su propietario. Ella se llama Martina y ¿qué creen? Martina es bien trabajadora. Hola Martina, ¿cómo estás? Martina, mire, vean, tiene una campanita, ella muy coqueta. Martina es muy trabajadora, ¿eh? Martina es una burrita muy trabajadora. Hola Martina, ¿cómo estás? Vean, Martina es muy trabajadora porque tiene unos cestos en donde trae pan a vender. Vean, literal, ahí está el pan. Y es pan de horno de piedra, ¿verdad? De horno de leña. De leña. Vean, ahí está el dueño. ¿Cómo se llama usted? Braulio. Braulio. Braulio es el responsable de traer guiando a Martina con este pan, porque vean, ahí está Martina. Hola Martina, ¿cómo estás? Vean, Martina es una burrita muy, muy hermosa. Hola, me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y esta es la que van a encontrar aquí en la entrada dándole la bienvenida, aquí en Rancho San Martín La Banda, porque ella es la que está en la entrada. Vean, ahí está la entrada del rancho. Y esta es Martina la que te vas a topar. Muy bien. El estacionamiento del rancho es totalmente gratuito, nada más que tú les puedes dar una monedita a los que están ahí, pues colocando los coches o cualquier otra cosa, ¿no? Muy bien. Les puedes dar, no sé, 5 o 10 pesos, lo que tú quieras, y guardas tu coche. Muy bien, la entrada al rancho tiene una tienda que obviamente tiene muchísimos productos, porque ya te decía, tiene desde la destilería. Mira, de este lado, si tú observas, te voy a dar un tour de carrerita. Si tú observas, está la destilería de aquí de Rancho San Martín La Banda. Ahorita te voy a llevar a la tienda para que puedas ver todo lo que te ofrece este lugar con encanto. Vean, aquí está el letrero de destilería del Rancho San Martín La Banda. Destilería. Tienen varios montones de piñones, por así decirlo, que son de donde extraen toda la esencia, literal, toda la esencia de pino la extraen de aquí. Vean, también tienen ramas de pino donde van a extraer la esencia. Y esas esencias ahorita las vamos a ver en la tienda de Rancho San Martín La Banda. Muy bien, te voy a dar de carrerita también un recorrido por esta destilería y que veas los tipos de aceite de los cuales se extraen de aquí. ¿Sale? Mira, esencia, aceite esencial de toronja, de romero, de eucalipto, de naranja, de lavanda, de pirul. Mira, ve, aquí están las destileras o las donde no sé cómo se le llama. Esencia de mandarina, lemongrass, de oyamel, de limón, de cedro blanco. Bueno, tienen infinidad de esencias las cuales tú puedes comprar aquí en Rancho San Martín La Banda. Ve nada más. Muy bien, ahorita te voy a poder dar un recorrido por toda la tienda de todo lo que tú puedes comprar, ¿sale? Mira, ahí tenemos esencial de cedro limón, Douglas Fir, de menta, de ayacahuite. Bueno, hay muchísimas, muchísimas esencias que tú puedes comprar aquí en Rancho San Martín La Banda. Este es el lugar, el taller de donde se hace toda la destilería y te lo estoy mostrando aquí, ve. Toda la destilería que hacen aquí en Rancho San Martín La Banda. Muy bien, nos vamos a dirigir hacia la tienda de este gran rancho. Muy bien, vamos ya para lo que es la tienda del rancho. Déjame decirte que estoy haciendo este recorrido aquí por esta tienda y no sabes todo lo que estoy disfrutando. Ve, mira, antes de que te lleve yo a lo que es la tienda café del rancho. Mira, aquí hay una banca en donde tú te puedes sentar a tomarte una fotografía, simplemente descansar y ve toda la inmensidad que tienen esos árboles. Son unos alcanfores, eucaliptos, algo así. Pero, ven, aquí tenemos la mascota. Bueno, son las mascotas de Rancho San Martín La Banda, vean. Son una hermosura, vean esta. Este perro me representa, vean. Este perro literal me representa, vean cómo está, bien quitado de la pena, durmiendo como si nada a la sombra de los árboles. Híjolas, creo que sería feliz si tuviera yo esta tranquilidad del perro. Muy bien, te voy a llevar ahora sí a lo que es la tienda
de Rancho San Martín La Banda. No cobran la entrada, no cobran el estacionamiento, es nada más que vengan a consumir los productos que venden aquí en la tienda, ¿sale? Hay otra situación. Si tú no traes comida, tienen un restaurante, tienen panadería, tienen bebidas, tienen postres. Y esto lo puedes disfrutar aquí a un ladito donde está el Rancho San Martín. ¿Sale? Bueno, mientras te voy a llevar a dar un tour a lo que es el interior de la tienda. Mira, hay un detallito que te quiero enseñar, cómo me encantó desde que llegué. Mira, hay una pajarera que las elaboran aquí en Rancho San Martín. Ve, tiene su nido. Este es el área lateral. Ahorita te voy a llevar también de ese lado. Pero ahorita te voy a dar un recorrido aquí por la tienda de Rancho San Martín. Ve, mira. Rancho San Martín. Está elaborado en Talavera. Mira, en la entrada está una placa que dice en Talavera, Rancho San Martín, taller, tienda, café. ¿Sale? Hay una enorme planta de... pues es de lavanda. La entrada está muy, muy bonita, muy bonita. Tiene un letrerito aquí en madera que tiene el logo de Rancho San Martín. Muy bien, te voy a dar un tour para que veas todo lo que puedes encontrar en la tienda de Rancho San Martín La Banda. Ve, mira. De entrada hay muchísimos azulejos que tú puedes comprar y puedes adquirir aquí en el rancho. ¿Sale? Todo tiene que ver con lavanda, con pinos, con todo lo que tiene que ver con el Rancho San Martín. Ve, mira, hay desde cremas, hay desde geles para poder utilizar en las manos, de spray que son para poder aromatizar la ropa de cama y obviamente darle un ambiente súper, súper favorable a tu espacio donde tú duermes. Mira, hay unas velas con unas esencias que si tú pudieras estar acá, de verdad, ¡ay, qué rico huelen! Si tú pudieras estar acá, te lo juro que te ibas a enamorar de todo, de todo, de todo lo que tú observarías y olerías. Mira, aquí en la entrada del rancho, de la tienda, hay unas canastitas las cuales tú puedes agarrar e ir metiendo todos tus productos que vas a ir comprando durante todo el recorrido aquí en la tienda. Mira, hay unos ramilletes que son de lavanda, los cuales tú puedes agarrar, obviamente, y llevarte para que los puedas pagar. Ve, mira, todo esto lo puedes hacer con toda la confianza de poder agarrar lo que tú quieras, porque pues obviamente todo esto es netamente para que el turismo venga y pueda disfrutar y ver qué es lo que se pueden llevar de la tienda Rancho San Martín La Banda. Y son precios, fíjate, déjame decirte que muy accesibles, ¿eh? Son muy accesibles. Ve, estos conejitos, Folgate o Folgate, ¿cómo se pronuncia? Yo no sé mucho de Provence. Ve, mira, son unos conejos en unas bolsas de papel celofán, las cuales están a la venta y obviamente en cualquier cumpleaños, donde tú quieras. Lo que me llamó la atención, mira, ve, es esta bandejita que es como de madera para poder hacer un servicio en una terracita, en un cafecito que tú tengas ahí en tu casa. Puedes sacar tu cafetera, tu azucarera y puedes ponerlos aquí en estas cajitas de madera que son literal de Rancho San Martín La Banda. Mira, esta cuesta $550 y es charolas grandes, ¿sale? Otra cosa que también me llamó la atención es que te puedes llevar de postre mermeladas. Ve, mira, te va a sorprender esto. Zarzamora con lavanda. De verdad, es una verdadera exquisitez. Mira, naranja con lavanda. Ve nada más. Ve qué hermosura. Ve, mira. Todos los detalles que tú puedas ver y observar aquí dentro de Rancho San Martín La Banda en la tienda son para venta netamente y exclusiva para todo el turismo, ¿vale? Muy bien, mira, trufas con lavanda están en $70 y pues obviamente hay muchísimas cosas en las que tú puedes comprar y adquirir todo con esencias de lavanda. Quiero enseñarte un área de tazas, ve, todo lo que puedes encontrar aquí en la tienda de Rancho San Martín La Banda. Ve, mira, te puedes llevar desde una taza, desde un arreglo con una conejita con esencias de lavanda, ramitos, recuerdos, cuadros. No, hay infinidad de productos, los cuales tú puedes adquirir aquí en la tienda. Ve, mira, ve esta toma que te estoy haciendo de aquí, de toda la tienda de Rancho San Martín.
Es verdaderamente una belleza. Te voy a mostrar ahora la parte central de esta tienda. Ve, mira, hay unos quemadores de incienso o de aceites para que puedas llevarte a tu casa. Aquí le pones abajo una vela de té. La prendes y aquí encima le pones la esencia y empieza a aromatizar todo tu ambiente de manera tan favorable como no tienes idea. Ve, mira este de acá. Igual. Son quemadores de esencia. Ve, mira estas muñequitas, las que te decía yo, son totalmente hechas con ramitas de lavanda y las cuales vas a quedar encantados, encantado con ganas. Ve, mira todos los productos que te puedes encontrar aquí. Es verdaderamente una belleza de tienda aquí, Rancho San Martín Lavanda. Muy bien, pues entonces ya sabes qué venir a comprar aquí a Rancho San Martín en lo que es la tienda. De verdad, es una verdadera exquisitez y te estoy dando un recorrido rápido, rápido, rápido de todo lo que puedes encontrar aquí en la tienda. Mira, desde jabones, todos estos, el color va dependiendo también la esencia, porque todos tienen una esencia diferente. Mira, ay, este huele como a limón, este literal huele a naranja, este. Ay, huele a zarzamora. Oigan, qué rico, qué exquisitez. Mira, estos también están a la venta y son cremitas como unas pomaditas que llevan una esencia muy, muy, muy especial. Muy bien, esto es en sí lo que es el interior de la tienda de Rancho San Martín Lavanda. Ahorita te voy a llevar a lo que es la parte de afuera, en lo que es el exterior, donde está la cafetería, la zona de cafetería, en una terracita. Ve, mira, es una terracita que está a un lado exactamente de la tienda. Exactamente a un lado de la tienda. Y pues bueno, esta es la terracita donde tú puedes venir a degustar un cafecito, te puedes venir a sentar para poder tomar un café, un pastelito que ahorita te voy a llevar al área de donde están los pasteles. Obviamente, aquí todo esto lo puedes encontrar a unos precios, te repito, muy accesibles. Yo aquí me voy a tomar un café, un panquecito que ahorita te voy a llevar a lo que es el área de panadería y vas a ver toda la ricura que te vas a encontrar. Mira, a un lado de la tienda de Rancho San Martín, ahora sí que te presento todas las casitas de pájaro que están a la venta. Ve, mira qué belleza. Todas estas están a un lado de lo que es la cafetería. De verdad es una muy buena recomendación. A la orilla, digamos, de lo que es el área de bosque. Mira, hay un detallito que te quiero enseñar. No quiero pasar por alto. Hay unas basecitas de madera con unas mazorcas, literal, a donde las ardillas bajan desde allá arriba. Bajan y no les da miedo, vean. Y están comiendo sus maíces. Están de lo más rico comiendo aquí juntamente con la gente. Y ve, si tú observas en todos los árboles hay una mazorca en una base de madera. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ya te repito, todo, todo, todo lo que puedes venir a encontrar a Rancho San Martín Lavanda es lo que estás observando. Ve las casitas de madera. A mí la verdad, vean, me gustó muchísimo esta casita. Me encantó, me encantó. No sé por qué. La veo como que muy, no sé, muy, muy chistosita. Aparte de que la entrada, vean cómo tiene la entrada. Muy bien. Entonces, te voy a llevar al área, porque te comento, Rancho San Martín Lavanda ya tiene el servicio de cafetería y de restaurante a la carta. Sale, mira, y con vista a todo lo que es el bosque. Es literal con toda la vista al bosque, toda esta cafetería la vas a encontrar a un lado de la tienda café. Lo cual es una verdadera belleza, es una verdadera delicia todo lo que te encuentras acá. Mira, este es el área de panadería y de cocina, donde vas a encontrar muchísimos productos. Mira, los panquecitos que yo te decía son estos de acá. Señorita, ¿qué ingredientes tienen estos panquecitos? Tiene mantequilla, lavanda y... Tiene mantequilla y lavanda. Mantequilla y lavanda. Ok, bien, tienen mantequilla y lavanda, tanto, ¿y los de allá? Ese tiene blueberry, yogur y lavanda. Blueberry, yogur y lavanda. Vean, amigos, y todo es totalmente orgánico y con productos de aquí de Rancho San Martín Lavanda. Dentro de la gama de la carta que tienen para comer, ¿qué alimentos tienen? ¿Qué productos ofrecen aquí? Tenemos quesadillas, sopes, Quesadillas, sopes, vean, ahí está la carta. Repollos.
tlacoyos, todo es prácticamente con ingredientes de la región, sí, ¿verdad? Tenemos el agua de lavanda con limón, con lavanda. Agua de lavanda con limón. El té de lavanda. Té de lavanda. Lo que es el panqué, que son cuatro sabores, que es blueberry con yogur y lavanda, mantequilla con lavanda, zarzamora con lavanda y plátano con lavanda. Ok, ya escucharon amigos, hay muchísimos productos que tú puedes venir a consumir aquí a Rancho San Martín Lavanda y a un precio súper, súper favorable. Muy bien, gracias amiga. ¿Sí? Muy bien, ya te mostré lo que es el interior de esta área de donde está la cocina, el área de cafetería, y ahorita nos vamos a ir del otro lado de este extremo hacia la derecha porque te voy a enseñar el sendero que es al recorrido que obviamente te dan aquí en Rancho San Martín Lavanda, ¿sale? Vean amigos lo que me encontré, es lo que quería enseñarles, todo lo que vas a ver aquí en Rancho San Martín Lavanda. Ve, son unas ardillas que bajan literal, ve, ve todo lo que, todo esto es Rancho San Martín. Ve, qué hermoso. Todo esto es Rancho San Martín Lavanda. Qué belleza, qué belleza. Vean nada más. Qué bonito. Amigos, vean, dentro de la tienda de Rancho San Martín, aquí dentro de lo que es la cocina, también tienen en venta huevos de gallina criolla o de rancho o de guajolote. Vean, vean ese huevísimo de guajolote, wow, es impresionante. Bueno, aquí están los precios, ahí está, para que vean. El de guajolote cuesta 10 pesos y el de gallina 5. ¿Cómo ven, amigos? Son muy ricos los huevos, los criollos. Muy bien, vamos a continuar con este recorrido, amigo. Les voy a estar enseñando todo lo que puedes ver aquí en Rancho San Martín Lavanda. ¿Sale? Este ya es la lateral, digamos, de lo que es la tienda del rancho. ¿Sale? Ahora, te voy a llevar a un recorrido de rápido porque no voy a grabarte todo el recorrido porque no me daría tiempo en 2 horas, ¿sale? Vamos a ir haciendo cortes en este video para que puedas ir viendo todo lo más importante de todo este recorrido que te van a dar aquí en el rancho. Mira, de entrada, aquí inicia el recorrido por todo el bosque. En este recorrido que vamos a iniciar aquí de este lado, es donde empieza el recorrido a lo que es el bosque, lo que es el sendero. Ahorita te voy a llevar a unas cabañitas, que obviamente están muy bonitas y que son parte del rancho donde te puedes tomar fotografías y hacer infinidad de actividades. Mira, el rancho cuenta con unas mesitas y con sombrilla por si traes tu comida, la puedes traer. Puedes comer aquí con toda tu familia. ¿Sale? Te voy a llevar ahora, ya llegamos al área de sembradío de lavanda, porque literal, este rancho se caracteriza por sembrar su propia lavanda aquí en este rancho. Vean, estamos en los sembradíos de lavanda y pues obviamente esta es parte del recorrido aquí en el rancho. ¿Sale? Muy bien. Vean nada más qué belleza se ve. Todos esos son sembradíos de lavanda. Mira, también te vas a encontrar con una serie de pues estilo macetas voladas al aire con maderas, donde puedes encontrar diferentes sembradíos de verduras. Mira, hay frijol, lechuga, no sé, no las reconozco, lechuga creo que también es esta. Mira, hay sembradíos de fresa. Vean, aquí están otros sembradíos de fresa. Hay tomate, infinidad de plantas que tú puedes encontrar. Las acelgas, espinacas están hasta allá, aquí en Rancho San Martín Lavanda. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, ya vengo subiendo unas escaleritas, son literal unos troncos detenidos con tierra. Ve nada más, esta es una de las cabañitas que te vas a encontrar aquí en Rancho San Martín Lavanda. Ve todos los árboles llenos de heno, del que se utiliza en los nacimientos en diciembre. Muy bien, esta es una de las cabañitas que te vas a encontrar aquí en el rancho. Vamos a subir para que tú puedas ver el área de invernaderos donde literal están sembrando pues todas las plantas de lavanda. ¿Sale? Muy bien. Ve, mira, ya estamos en el interior de lo que son los sembradíos de lavanda. Ve nada más.
Obviamente te puedes llevar por muy bajo costo una plantita de lavanda, de las que son comestibles, y sembrarlas en tu casa. Mira, ve nada más. Toda esta es área de plantas de lavanda. Aquí en esta parte de aquí, vean. Había todo este pasillo, había muchísimas plantas, pero ya se las llevaron para sembrar. Muy bien. Vamos a ir a la parte de... Vean, ahí anda una iguana. Una pequeña lagartija. Muy bien. Vamos a ir. Mira, quiero grabar esta florecita. Ve qué bonita. Son como campanitas. Wow, qué belleza. Muy bien. Después de ver los invernaderos, vamos a subir un área porque te van a traer un área de recorrido donde hay unas aves de corral. Y obviamente ahorita vamos a subir para poder ver los conejos. Es lo que te voy a enseñar, los conejos. Vamos a subir al área de aves de corral. Uf, están prolongaditas las subiditas, ¿eh? Están prolongaditas. Mira, por aquí viene otro sendero que te voy a llevar hacia donde está el área de otros invernaderos de plantas de... Ve, mira nada más, de plantas de lavanda. Muy bien. Y de aquí, de las plantas de lavanda, vamos a salir a lo que son el área de las aves de corral. ¿Sale? Muy bien, vamos a subir de este lado a donde hay una casita de madera. Y vamos a subir de este lado para pasar a lo que son estas aves de corral. Muy bien, y llegamos al área de aves de corral. Vean, aquí en San Martín, Rancho San Martín, tienen aves de corral. Y obviamente también tienen conejos. Ahorita vamos a ver el área de conejos. Porque de verdad... Vean, aquí está otro conejito. Vean, ahí está un conejito. Qué hermoso. Muy bien, hay otros que están descansando de este lado, mira. Hay varias madrigueras. Pero mira, ve qué tranquilidad de los conejos. Todo esto te vas a encontrar en este recorrido aquí en Rancho San Martín La Banda. ¡Qué belleza! Vean nada más. Vean, aquí hay una madriguera. Hay una mamá conejo, un papá conejo, con varios conejitos. Vean, es una verdadera belleza. Vean, aquí hay una madriguera. Wow. Todo esto lo vas a ver en Rancho San Martín La Banda. Vean los conejos. Todo eso te lo vas a encontrar acá. Vean. Conejitos, vean, ahí hay unos huevos ya de gallina de los criollos, obviamente. Vean, aquí hay más conejitos. Hay otros conejitos descansando en la parte de aquí abajo. Wow. Todo esto te vas a encontrar aquí en Rancho San Martín La Banda, en el área de aves de corral. Muy bien, vamos a continuar con este recorrido. Te voy a llevar hacia la parte de donde están las demás cabañas para poder tomarte fotos. Literal, el hacer senderismo en medio del bosque es algo que te puede liberar de muchísimo estrés. Ve, literal, yo ahorita ando solo aquí en el bosque de Rancho San Martín La Banda porque me regresé a hacerte un videito especial. Pero lo estoy disfrutando al 100 como no tienes idea. Este es un recorrido muy, muy, muy relajante en medio del bosque, literal. Vean, estoy en medio del bosque. Muy bien, vamos a continuar. Vean, amigos, estos senderos aquí en Rancho San Martín La Banda te van a llevar a una serie de cabañas donde tú te vas a ir tomando fotografías de donde tú quieras. Ve nada más qué bonitos paisajes. Ve, mira nada más esa cabañita tapizada literal con hiedra. Qué bonito lugar. Ve, mira, y de fondo los árboles bañados de heno. ¡Wow! ¡Qué belleza! De verdad es una verdadera belleza. Ve nada más todo este lugar lleno de plantas. Te voy a llevar a una cabaña que está un poquito más abajo para que tú puedas ver todo lo hermoso que te vas a encontrar aquí en Rancho San Martín.
Muy bien. Y llegamos a la cabaña a donde te comenté que te puedes tomar unas fotografías increíbles. Ve nada más qué belleza. Es una verdadera belleza de cabaña porque de verdad está en medio del bosque y literal tiene detalles que encantan. Algo que me encantó es la hiedra que está adherida a la pared. Vean qué belleza. Es una verdadera belleza de cabaña. Muy bien. Los senderos de Rancho San Martín La Banda son muy extensos. Es importante que vengas con un guía para que no te vayas a perder dentro del bosque, porque literal es inmenso el recorrido. Sale aquí dentro de Rancho San Martín La Banda. Muy bien. Y vamos a terminar con este recorrido por este pasillo de árboles. No habíamos pasado por aquí. Y aquí es donde vamos a cerrar este videíto con este recorrido. No sin antes invitarte para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. ¿Sale? En mi canal voy a estar subiendo muchísimos videítos de recomendación de lugares que te van a encantar. Muy bien. Pues te dejo con estas imágenes de este sendero. Ve los árboles. Qué belleza, ve nada más qué belleza, es una tranquilidad del bosque. Wow. A mí la verdad me encanta todo este tipo de lugares, los sonidos del bosque, el canto de los pájaros, todo, 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 todo. Muy bien. Entonces, no me resta más que despedirme de este videíto. Y pedirte de favor te suscribas a mi canal de YouTube y lo compartas en tus redes sociales. ¿Va que va? Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Y gracias por haberme acompañado en este recorrido que literal lo disfrutamos juntos. Perdón por los movimientos de la cámara. Que literal los disfrutamos juntos, pero que al final del día nos encantaron. Bye bye. Muy bien. Uf, y llegamos de nuevo a lo que es el área de terraza. Ven nada más. Qué belleza de lugar. Muy bien. ¿No es más fácil que le vaya a lavar las manos al baño? Ya nos vamos a los caballos y a...